tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que estén otra vez aquí conmigo en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y estamos en un lugar realmente espectacular. Es el Instituto Italiano de Cultura en el mero centro de Coyoacán, en la Ciudad de México. Así que van a escuchar pajaritos por ahí, porque sí, todavía hay pajaritos en la Ciudad de México. Así que hoy, aquí, desde el Instituto Italiano de la Cultura, vamos a hablar qué pasa con la programación del Canal 22. Nos han hecho llegar ustedes muchísimos comentarios, preguntas, quejas, sugerencias, alguna que otra felicitación también. Hoy el Canal 22 responde a todas sus inquietudes y estos son nuestros invitados. Eva Villarreal Velázquez. Actualmente es subdirectora general de producción y programación de Canal 22. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM, con 23 años de experiencia en televisión pública y privada. Estuvo a cargo en varios proyectos en noticiarios de Televisa. Fundadora de lo que fue CNI, Canal 40. Fue coordinadora de producción del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales en Imevisión. Ricardo de León. Actualmente director de programación de Canal 22, egresado de la carrera de Comunicación Social en la UAM Xochimilco, editor de libros y revistas, guionista de radio y televisión. Durante 5 años ha trabajado en contenidos televisivos. Bueno, ya estamos aquí de regreso, ya con nuestros invitados. Ya vieron quiénes son, pero bueno, a mí me da mucho gusto que estén nuevamente conmigo aquí en la Defensoría del Televidente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gaby? Me da de verdad muchísimo gusto que estén aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, ya hacía mucho tiempo que no teníamos a autoridades del Canal 22 aquí en la Defensoría. Y es importante porque la verdad es que nuestros televidentes nos hacen muchísimas preguntas. Y bueno, vamos a aprovechar que arrancó la nueva temporada apenas hace unos días, ¿no? Sí, estrenamos la nueva temporada de programación el 19 de abril, fue el domingo. Uh-huh. Normalmente las iniciamos en domingo porque lo consideramos como prime time, es decir, horario estelar todo el domingo. Diseñamos esta programación de los domingos que tiene que ver mucho con los hábitos de la audiencia y en particular con el hábito de la audiencia de Canal 22, que claro, no necesariamente es la misma para, exacto, todos los canales. Entonces se diseñó de tal manera que hubiera algo atractivo todo el día. Uh-huh. Y la verdad tiene que ver también con la inversión económica que hacemos en todo el domingo. Claro. Tú sabes, los costos de los derechos de los programas varían. Entonces decidimos que el domingo era un día que tenía que tener calidad desde el inicio de las transmisiones hasta el fin, a las 2 de la mañana. Entonces, el 19 de abril, que fue domingo, arranca esta temporada. ¿La temporada más o menos cuánto dura? Mira, la primera temporada es de abril hasta junio. Okay. Como tú sabes, el canal presenta 3 estrenos al año. Uh-huh. Primero, la primera que se estrena normalmente en marzo. Uh-huh. Ahora la iniciamos en abril, pero normalmente es en marzo. Luego viene una en verano, uh-huh, que es julio y agosto. Y después viene la última, que es de septiembre a diciembre. Okay. La de julio y agosto es un poco diferente a las demás, porque también consideramos que los hábitos son diferentes. Los niños, los jóvenes están de vacaciones. Entonces presentamos contenidos un poco más lúdicos, más para ese jóvenes. Público también. Sí, uh-huh, y en abril y en septiembre pues son los grandes lanzamientos, tanto de producción propia como de adquirida. De adquirida. Uh-huh. Ricardo, obviamente, bueno, para nuestros televidentes y nosotros como televidentes siempre tenemos la duda, claro que se anuncia en esta ocasión de manera muy concreta, lo han hecho en las últimas temporadas también, pero bueno, se presenta la nueva temporada, es decir, sí nos informan como televidentes, pero de pronto nos entra la duda de los cambios, ¿a qué se deben? En gran medida es por la producción propia, que, uh-huh, es la que marca la pauta, porque es a lo que por razones naturales tenemos que darle la prioridad, uh-huh, ¿no? En prime time, uh-huh, es decir, de 6 de la tarde en adelante hasta las 12, esos 7, 8 de la noche a las 12 son nuestros horarios primordiales. ¿El, ¿no?, Canal 22 es más nocturno? Es más nocturno, pero sí. Pero muy nocturno, además. Muy nocturno, es lo que, sí, hemos ido descubriendo, uh-huh, ya con varios años para acá, uh-huh, que nuestros mejores horarios son 12, 1, 2 de la madrugada, ¿no? Mucho más que la tarde, por ejemplo, que puede ser para, bueno, la otros tarde canales de es televisión buen horario abierta para nosotros, porque ahí están nuestras barras de naturaleza, de ciencia y de historia, Huellas del Tiempo. También esos han sido caballitos de batalla del Canal 22.
Oye, pero la producción propia la tienen distribuida más bien hacia la noche, ¿verdad? Hacia la noche, sí. Y la razón es porque ahí la audiencia sí es más fuerte. Sí, y es nuestro horario, son nuestros horarios estelares, hay que darle la prioridad a la producción propia, que es también una fuerte inversión, y ahí buscamos concentrar nuestros estrenos y aún las retransmisiones o repeticiones, como se les suele llamar comúnmente, de nuestros estrenos de producción Yo propia. Quisiera mencionar algo importante, esto que decía Ricardo, por razones naturales, la producción propia está en la noche, pero ¿qué son esas razones naturales? Es la identidad. El Canal 22 se ha caracterizado por tener un cuidado muy especial en las producciones extranjeras, lo que compramos. Y bueno, hay una gran versatilidad, la mejor televisión cultural está aquí en el Canal 22. Sin embargo, la producción propia es lo que definitivamente le da identidad a un canal. Entonces, en ese sentido, el tenerla en los mejores horarios, para nosotros, bueno, es mostrar lo que somos esperando a llegar a un público mayoritario. Tomamos en cuenta los niveles de encendido. Tú sabes que hay un rango de niveles de encendido que empieza más o menos a partir de las 9 de la noche. Son rangos altos y tal como lo decía Ricardo, respondiendo a tu pregunta, pues sí, es un público desvelado el de Canal 22, tiene un perfil muy particular. Eso es un dato interesante. Uno pensaría que de pronto hay un público que queda automáticamente excluido, ¿no? Porque la gente que a esa hora no ve la televisión. De pronto hemos tenido muchos comentarios de jóvenes, por ejemplo, cuando están interesados en alguna programación y dicen, bueno, pues es que yo ya a esa hora no la puedo ver porque al día siguiente tengo que ir a la escuela, ¿no? Es decir, sí excluye, por supuesto, a una parte del público. Y de eso vamos a hablar ahorita que regresemos del corte. Les recuerdo que estamos hablando sobre qué pasa con la programación ahorita del Canal 22 en su nueva temporada. Y también vamos a entrar a las preguntas muy concretas que nos han hecho sobre los derechos de transmisión, los derechos de exhibición. ¿Qué pasa con eso? Regresamos. Supongo que son los derechos que tienen acerca de los programas y cuánto se le paga a las productoras como Warner o Sony para retransmitir o tener derechos sobre sus series o programas. Ahora sí que la libertad que tengan para expresar mediante sus programas lo que ellos quieran sin restricción alguna de su opinión. Pues la libertad de comunicar los hechos que están sucediendo, la libertad de expresión. Manifestar que porque sacaban del aire de una manera, digamos, yo la sentía arbitraria esa serie, y me manifestaron que no era de manera arbitraria, sino simplemente que es una serie que viene desde España, entonces la transmisión en México pues llegaba un poco tarde y las secciones también. Pues en base a lo que estoy estudiando, la carrera de Derecho es un proceso un poco tardado, por lo que me imagino hay que pagar los derechos. Tenemos, por ejemplo, en México tenemos el INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, se tienen que guardar esos derechos, después se tiene cierto tiempo para poder adquirir esos derechos o comprar los derechos de autor. Entonces es un proceso un poco tardado, tanto para registrarlos como para adquirirlos. El tiempo que llevan para poder comprar o pagar los derechos, cómo es el papeleo, qué situaciones tienen, por qué situaciones se tienen que atravesar para poder traer una serie extranjera o un programa extranjero a nuestro país. Sí me ha tocado ver una programación repetitiva. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Antes que nada, agradecerle a nuestra televidente Linda Pilar que permitió que la entrevistáramos. Como han visto, pues casi todos los programas hemos tenido a alguien que vamos a entrevistar, algún televidente que quiere dar su opinión, que quiere hacer abierta su queja o su comentario. Así que bueno, escríbanos, estamos en www.defensor.canal22.org.mx o también al 01800 Canal 22, nos pueden llamar por supuesto y decirnos lo que quieran de la programación del Canal 22, de la televisión en general, sus dudas, sus cuestionamientos y también si quieren ustedes aparecer a cuadro y decir
decirnos algo, pues infórmenoslo, porque acuérdense que la Defensoría del Televidente está para todos ustedes, así que por eso también estamos aquí platicando con Eva y con Ricardo. Si escuchan de pronto ruidos raros, no somos nosotros, sino que hay aviones, estamos en el mero, en una zona muy céntrica de la Ciudad de México, bueno, más hacia el sur, pero a final de cuentas céntrica en el sentido de que por aquí arriba pasan todos los aviones que van al aeropuerto. Así que si de pronto escuchamos algunos ruidos, pues son los ruidos de la ciudad. Pero bueno, Linda Pilar, como vimos ahorita, pues agradece, bueno, por un lado la respuesta que da el Canal 22, sobre todo algo que hemos estado insistiendo mucho en la Defensoría, que hay que informarle a nuestros televidentes de, en este caso, pues ahora sí que la favorita, ¿no? Que es Cuéntame cómo pasó. Que al final de cuentas, bueno, termina, no termina. Y seguimos teniendo preguntas sobre Cuéntame cómo pasó, Ricardo. Platícanos, ahora sí que cuéntanos un poquito. ¿En qué vamos ahorita en el 2009 con Cuéntame cómo pasó? Bueno, adquirimos ya la nueva temporada, ya la estrenamos con el arranque de la nueva temporada de Canal 22. Ahora, nosotros adquirimos los derechos de los capítulos que produce Televisión Española hasta en un momento dado. Uh-huh. No es tanto que sigamos fielmente las temporadas tal cual las estrena Televisión Española, sino hasta donde nos vende, digamos, los capítulos. Uh-huh. Entonces, hay que dejar descansar la producción en Televisión Española, que es cuando nosotros estamos transmitiendo la en México, ¿no? Okay. En cuanto es decir, estamos acaban, casi cuando ellos adquirimos. Cuando ellos terminan, nosotros la transmitimos en exactamente. Así es como iniciamos. Más o menos en ese orden. Y tratan de vendernos la temporada completa, pero, uh-huh. pero si ellos tienen alguna dificultad con derechos de algún capítulo, entonces, bueno, la temporada nos la dan en dos partes. ¿Pero qué dificultad podría haber de derechos de algún capítulo? Mira, cuando vemos un capítulo atrás, hay una cantidad de derechos que no es solamente... Claro, nosotros compramos la posibilidad de exhibirla durante un periodo determinado, un número de veces determinada, ¿no? Pero cuando nosotros la compramos, ya esa serie viene con todos los derechos de la música, de las imágenes. Tú sabes que tienen imágenes de archivo valiosísimas. Claro, claro, entonces, sí. Liberar todo eso no es tan sencillo, sobre todo para el territorio internacional. Los derechos no son para todo el mundo, ¿verdad? No. No son para todo el mundo ni para toda la vida, porque, bueno, sí. El televidente suele pensar que, bueno, hay en el acervo del 22, incluso las primeras temporadas, ¿por qué no vemos las primeras de Cuéntame cómo pasó? Pero los derechos se manejan así. Uno compra el derecho no a perpetuidad, uh-huh. aunque existe esa figura de perpetuidad, uh-huh. pero normalmente se compra por un periodo determinado, por un número de transmisiones o de pases determinado y para una ventana específica. Es decir, el Canal 22 lo compra para la televisión abierta, para cable básico, que no para canal premium, cable ajá, premium, y sí. para DTH. Ajá. Pero su principal ventana es la televisión abierta. Y la por quisiera un periodo, sacar por otra ventana, es decir, ¿hay que pagar adicional? Hay que pagar adicional. Ahora, nosotros tenemos que considerar ya que las plataformas no terminan en la televisión abierta o, claro. o DTH o cable, claro. sino que tendremos que transmitir eventualmente por simulcast en internet. Claro, porque esa es la otra. Es decir, tienes internet, pero además está el canal internacional que va sí, obviamente es. Más allá de la región como tal, de México, que va a Estados Unidos. Imagino que eso tiene además problemáticas adicionales, ¿no? Sí, porque no tienen los derechos, porque ya se los vendieron a otra televisora que lo pidió en exclusividad. Uh-huh. O porque simplemente es un mercado que no vende, qué sé yo. Sí, sí, por ejemplo, el Canal 22 tiene para México el derecho de transmitir X, determinada serie, pero puede ser que no la pueda transmitir en su señal que sale en Estados Unidos. Así es. Así es, de sí. hecho, la mayor parte de la programación adquirida la hacemos solo para México, porque encarece muchísimo el pago. Nuestro presupuesto no nos alcanzaría para pagar también para el territorio norteamericano, que es carísimo además, claro. ¿no? Pero ¿y cómo van a hacerle con internet? Porque realmente el tema de internet también es muy complicado, ¿no? Es decir, cada vez hay más y además el Canal 22 lo anunciaron ahora con la nueva temporada, esta idea de mudarse ya a lo digital, ¿no? De asumir la parte digital. Obviamente la gente espera poder ver algunas cosas en tiempo real a través de internet. ¿Cómo le van a hacer ahí? Claro, mira, muchos proveedores permiten
que sus series internacionales salgan en estas señales que son, que están transmitiendo paralelamente al canal de aire. Uh-huh. No así que se pongan en video on demand o VOD, como le llaman. Uh-huh. Eso sí no, porque eso es un negocio de la propia distribuidora. Es decir, que yo no puedo entrar y bajarlo. Claro, ¿no? Ahí pondremos toda nuestra producción propia, de la cual tenemos todos los derechos a perpetuidad y para todas las ventanas. Pero ciertamente los contenidos adquiridos solamente se transmitirían si fuera la misma señal que sale en abierto y que se viera en internet, solo así, pero no como un contenido por separado del que el televidente usuario, en este caso, pueda utilizar, grabar, reproducir. Los proveedores están igual que nosotros tanteando el terreno. No claro. Está establecido, no está todavía, claro, todavía sí. Las tarifas como antes, ¿no? Y algunos proveedores sí te dan el internet simulcast y otros no. Claro. Otros no saben cómo cobrártelo. Sí. Ni siquiera. Bueno, ¿no? Los ha rebasado la tecnología también a ellos. Tenemos que irnos a un corte, pero nada más rápido. ¿Hay alguna serie o alguna película que por algún motivo ya no se haya podido comprar porque se volvió más cara o porque finalmente ya no alcanzó? ¿Tienen alguna o más o menos se cubrió lo que se quería cubrir? Se cubrió. Sí, yo creo que en términos generales lo cubrimos. Vamos ahorita un corte y regresando ya en la última parte vamos a preguntar algo que ustedes nos han preguntado mucho, sobre todo los más jóvenes. ¿Y qué pasó con el anime? ¿Dónde quedó el anime? ¿Regresamos? Híjole. Pues tienen la facilidad o el manejo de expresar todo lo que se pueda en algún canal con sus limitantes. Pues los tipos de programa que pueden pasar o el tiempo al aire que puede estar. Entiendo que es el derecho, las facultades que tiene un medio de comunicación masiva para transmitir contenidos de comunicación y de información de manera libre. Estamos de regreso, ya les di unos minutillos para que pensaran el tema del anime, pero bueno, estamos aquí de regreso en la Defensoría del Televidente y bueno, para cerrar ya este programa, algunos temas muy, muy rápidos y muy puntuales. Entonces, ¿qué pasó con anime? Esta temporada no hay anime, ¿no? No. ¿Qué pasó con...? En esta no. En verano, como decía Eva, que es cambian los hábitos, está el público joven, que es al que buscamos también en Canal 22, en sus casas o tiene más tiempo, se puede desvelar más, vamos a adquirir series de anime. Para la temporada de verano, que dices que es julio y agosto. Julio y agosto. Otro tema, Eva, nos han preguntado mucho, ha habido mucha pregunta de nuestros televidentes sobre el noticiario. El noticiario que estaba a las 8 de la noche. Y luego ahora ya lo bajan de horario. ¿Por qué bajarlo de horario? Sí, mira, por mucho tiempo estuvo a las 8 de la noche, lo mandamos a la medianoche, no como para que nadie lo viera, sino como un premio casi, porque hace muchos años tuvimos ya la retransmisión del noticiario a las 12 de la noche y vimos que tenía mucha audiencia, incluso la retransmisión que había a la 1 de la mañana, tenía más audiencia que el de las 8 de la noche. Esa fue la razón. Le habíamos programado una retransmisión a las 2 de la tarde. Pero bueno, tú sabes que el compromiso del 22 es escuchar al televidente y por eso existe este programa. Así que pues por las múltiples peticiones que se hicieron a través de tu programa y también directamente al noticiario, lo movimos a las 7 de la noche. Okay. Se conserva el espacio de la medianoche, que sigue teniendo muy buena audiencia, pero creo que así cubrimos esos dos grupos de televidentes. Entonces son las 7 de la noche y son las 12 de la noche y la medianoche. En diferentes televidentes. Pero es cierto, al final de cuentas ha sido, para que vean, que sí sirve que participen, así que les recuerdo, www.defensor.canal22.org.mx, así que bueno, escríbanos y sobre todo, bueno, también es obvio, nos reíamos un poco, es obvio que no cualquier petición de inmediato
inmediato tendrá su resultado en la pantalla, pero sí estamos viendo que en este caso muy concreto, a raíz de la cantidad de peticiones que hubo, pues se decide que el noticiario baje de horario con la repetición que dices que tiene a medianoche, que a final de cuentas es mantener un poco esos públicos. Tema también derechos de exhibición y derechos de transmisión. Comentábamos ahorita un poco en el corte con Eva que lo que puede ser más caro de pronto son películas, adquirir películas, a veces incluso más que series, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y me imagino que cambia si es un estreno para televisión o si es alguna cosa así, imagino que tiene ahí también niveles, ¿no? Absolutamente. Y para por ejemplo, para esta temporada, tienen ustedes un estreno además, claro, ¿no? Luz Silenciosa, de Carlos Reigadas, que va a aparecer a fines de mayo, en el último domingo de mayo. Es un estreno mundial en televisión, literalmente. Entonces, sí está brincándose, digamos, algunas ventanas. Claro. Entonces, para nosotros es un gran orgullo estar estrenando esta película tan premiada, tan reconocida por la crítica internacional y nacional. Oye, pero nos escribe, por ejemplo, Roberto Mora, que nos llama por teléfono, Hernán García, tenemos un montón de llamadas, Antonio Torres, que también nos llamaron, muchas llamadas y muchos comentarios, Gerardo Mondragón, y nos dicen que en general les parece muy incómodo que el Canal 22 repita tanto. Si sí, y si sí, ¿por qué va? Creo que la repetición de películas es algo muy visible, ¿no? Creo que es ahí donde hay esa percepción y mucho tiene que ver, sí, con presupuesto. Las películas es el género más costoso, aunque tratamos de negociarlas en los mejores términos. Oye, pero nos dicen, bueno, y si tienen un acervo o si tienen, por ejemplo, la colaboración con Fundación Televisa o en fin, ¿por qué no traer incluso algunas películas que se pasaron hace mucho y que por qué no las repiten también? Claro, eso tiene que ver con los derechos. Como te decía, nosotros adquirimos los derechos de exhibición por un periodo determinado, que normalmente son 2 o 3 años, y por un número de pases también determinados. Claro. Entonces, no podemos echar mano de películas que transmitimos hace 10 años. Además, porque tampoco ya existen en nuestro acervo. Tenemos que borrarlas porque así lo establece el contrato. Y porque incluso Televisa puede no tener tampoco los derechos. O sea, no cualquiera. Son temporales, eso hay que tenerlo muy claro y suelen durar. O sea, los derechos durar... no son a perpetuidad. No, sí existe, como dice Eva, la figura. Y Televisa tiene varios Pero es más. Pero es el cine clásico. Por ejemplo, el que tenemos todas las noches, los sábados, que es cine clásico, esos son a perpetuidad. Entonces, esos, bueno, los tenemos ahí por mucho tiempo y los retransmitimos. Claro. Sí. Pero los otros o normalmente está acotado a determinado. Sí, Museo del Cine Mexicano, que es la colaboración con Fundación Televisa, aparece los domingos, nos dan acceso a un solo pase, a un solo día de exhibición. Y ya, cada vez que transmitimos algo, tenemos que solicitarles autorización para si tienen los derechos disponibles. Ellos mismos, claro. Ellos y bueno, ya para terminar, muy rápido, es obvio, así como decías, los hábitos de los televidentes, quién ve la tele en qué horario, qué tipo de televidente ve la tele en qué horario. También es cierto que los televidentes no vemos solamente un canal, ¿no? Es decir, podemos ver el canal 22, por ejemplo, pero también pues a la par, sobre todo en los sistemas de cable o los sistemas satelitales, pues hay muchas opciones, tanto nacionales como pues los canales llamados culturales de otros lados. ¿Cómo se diferencia o cómo diferencian ustedes lo que pasa en el Canal 22 con lo que pasa en materia de programación en los otros? Nosotros tenemos programación que incluso la gente puede ver en alguno de esos canales, en la BBC o History Channel, pero el valor agregado que nosotros le damos es todo el contexto en el que se exhibe. La programación, y por eso es un trabajo tan fascinante, es todo un discurso a lo largo del día. Uh-huh. Entonces, la manera en que un programa se va conectando con el que sigue, creo que esa es una diferencia, la continuidad que le vamos dando. Los lunes temáticos, por ejemplo, que hace poco tuvimos el lunes de los dinosaurios, sí, es material que pudieron haber visto en otras televisoras de cable. Y ojo, es material que muchas veces la gente tiene que pagar un extra por un canal premium. Claro. Para verlo aquí, ¿no? Aquí está en televisión abierta. Y la forma en que los empaquetamos, me parece que esa es la diferencia. Sí, yo estoy de acuerdo. Es la selección y la combinación. Y yo nada más quisiera hacer un comentario acerca de las repeticiones. Precisamente porque hay tanta oferta, el darle la oportunidad al público de tener más de una
opción en de un título, un día exhibición, eso también nos lo agradece. Claro. No solo también son quejas que ver, de la repetición, claro, es darles oportunidades. Tiene que ver con lo que a veces podemos hacer durante el día o durante la semana. A veces lo podemos ver a cierta hora, pero a veces no lo podemos ver a cierta hora. Así es. Pues sí, la verdad es que, como siempre, cuando vemos la televisión, no todos esperamos lo mismo en la televisión, claro, y no todos tenemos la misma respuesta, pero aquí me da mucho gusto que podamos, sobre todo, atender los comentarios, las quejas, las sugerencias que ustedes nos hacen. Y como ven, hay cambios incluso muy importantes en el Canal 22 debido a la interacción que hemos tenido con los televidentes. Así que, Eva, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Gaby, por la invitación. Ricardo, muchas gracias. Gracias, Gaby. Yo soy Gabriela Barkentin, esta es la Defensoría del Televidente y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gerardo Medina Bonilla, siento muy frustrado e indignado respecto a la programación de sus películas, ya que suelen mucho descontinuarlas. Me gustaría que abrieran más espacios para proyectar cine y que no cayeran en las mismas repeticiones. Pedro Ramos Torres, me gustaría a mí como televidente que hicieran más colaboraciones con Fundación Televisa, como en la administración pasada. Y no sé por qué no abres más espacios cinematográficos. Anónimo. Y mi pregunta, y espero que no se quede al aire, es ¿qué hace el canal con todas aquellas películas que tiene, que adquirió, que tiene los derechos, pero que por alguna u otra razón, según ustedes, tienen enlatadas, las tienen allí encasilladas?